¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido como siempre a esta Santa Fe Productiva. Hoy vamos a tener un programa variado. Vamos a estar visitando lo que es Protambo, ahí en la zona de San Jerónimo Norte. También vamos a estar en el Parque Industrial Sauce Viejo, conociendo gente, conociendo empresas y todo lo que tiene que ver con el trabajo de la gente. Empresas que tienen llegada también a lo que es el campo, los galpones y toda la estructura edilicia que se necesita para ser un poco ordenado, más que nada. Vamos a comenzar en este caso con Rafael Albrecht, tambo robotizado. Y esto nos dice quien de alguna manera empezó con esta manera de producir leche y que la vaca produzca un poco más a través de la dieta. Mirá. Bueno, Rafael, por más que los socios mayores, divinos aparte, de esta sociedad, no lo reconocen a pleno. Yo sí, porque de alguna manera tu desempeño en el tema convencimiento me imagino que tiene que haber sido bastante extenso, arduo, porque tuviste que cambiar hasta la manera de pensar, sí. Si uno lo piensa bien. Sí, bueno, es un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Más que nada en la forma de trabajo, sobre todo, y en la forma de ver la producción, este tipo de producción. Pero te digo que, fue arduo y no tanto porque a nosotros, justo veníamos en un momento que buscábamos un cambio, ¿no es cierto? Nosotros queríamos hacer un cambio como productores, que yo creo que ahí está lo más importante. Entonces yo venía con una idea y ellos estaban también ávidos de esa idea. Obviamente que fue cuestionada, tomó un tiempo aceptarlo y también los tuve que convencer con muestras de la realidad, de los que ya estaban andando. Pero no a todos. Yo te diría que cuando empezamos, muchos de los socios todavía no habían visto funcionar un robot. Entonces, eso a mí me dio me dio mucha alegría y lo valoricé mucho, la confianza de ellos hacia mí, principalmente porque como que ellos depositaron en mí la confianza de que esto iba a andar, básicamente. Era una responsabilidad. Cuando hablamos del confort del animal en este sistema productivo, ¿no? Un tambo, en este caso, robotizado. Pero ve la cama, ve el compo, ¿sí? ¿Cómo es que se llega a lograr un estado físico del animal así? Que tan excelente, digamos, porque con solo ver los animales uno se da cuenta que el confort está, que el ambiente le genera bienestar, que además la alimentación tiene mucho que ver. ¿Cuántos factores juegan en esto? Sí, por supuesto. Uno tiene en cuenta la nutrición, especialmente cubriendo los requerimientos para poder transformar esa alimentación en leche. Y eso se ve reflejado en la piel de los animales, precisamente. La condición corporal que tienen, el brillo que tienen los animales y la posibilidad de descansar, más que nada, creo que es lo que marca la gran diferencia. Realmente se han adaptado muy rápido, muy fácil los animales. Es sorprendente para nosotros incluso ver que a la semana las vacas ya estaban totalmente adaptadas al sistema. Verlas venir al establecimiento y ver las vacas que estaban echadas de costado, que parecían de lejos, ¿está viva o está muerta esa vaca? Realmente la verdad que era llamativo y agradable venir a ver cómo estaban descansando, cómo estaban cómodas. Y bueno, eso hace muchísimos años que se viene trabajando a través de estudios y comprobando que el bienestar animal en definitiva termina haciendo más eficiente a la vaca, y por eso hoy logramos producciones de 40, de 50, de 60, de 70 litros de leche. ¿En qué cambiaría los resultados, los ingresos monetarios al productor si se declarara la lechería como una economía regional? ¿Cambian algo? Yo creo que es fundamental. Realmente es una economía regional donde genera mucho arraigo de gente en el campo y en las localidades, en las poblaciones que viven
muchísimas en esta cuenca lechera de la provincia de Santa Fe, son dependientes de la producción agropecuaria y muchas de ellas de la producción lechera, que hace que muchísima gente todavía siga estando en el campo. Y ese dinero que derraman los establecimientos lecheros después se transforma en economía de la localidad. Así que me parece que es fundamental que se tome la decisión de declararla como economía regional. Y más que nada, desde el punto de vista económico, para trabajar en forma equiparada con el resto de las producciones. No tiene sentido que nosotros estemos vendiendo el producto a un dólar oficial de 3,60 cuando la soja está siendo revalorizada con otros valores. Distorsiona el precio de los insumos, distorsiona especialmente el precio del rubro que más afecta, que es la alimentación, y distorsiona el precio de los alquileres, que si bien la gran mayoría de los alquileres de los tambos es en valor leche, pero al tener la alternativa de que la soja, el quintal de soja supera el valor de 100 litros de leche, genera distorsión, genera encuentros o desencuentros con el propietario de la tierra y con quien está arriesgando y trabajando el campo. Así que me parece que no es un juego limpio. Me gustaría tener las mismas condiciones como para que cada uno, el que sepa hacer leche, que lo haga, y el que le gusta la agricultura y con tecnología lo pueda hacer también. Cuando se distorsionan los valores, se genera esa incertidumbre en el productor y realmente por ahí tenés que estar muy fuerte mentalmente para no entrar en desánimo y querer desarmar todo lo que hizo uno durante tantos años de trabajo. Muy bien, nos vamos en busca de nuestra primera pausa. No te vayas, ya venimos y empezamos a desarrollar el material que logramos en el Parque Industrial de Sauce Viejo. Ya volvemos. Auspicia este bloque. Productos Nayara, de Claudio Dalmazo, puesto 48, Mercado de Productores, Santa Fe Capital. Arrancamos la segunda parte de nuestro programa para el día de hoy y vamos a estar con el co-director de esta empresa. Él es Mario Pacini. Habló con nosotros. Y a tener muy en cuenta esto, ¿no? Los desafíos que presenta la empresa a la hora de favorecer y el cliente pueda tener lo que anda buscando. Mirá. Bueno, Mario, relacionado con esta empresa, que cuando uno la visita, como en mi caso, la primera vez, encuentra una empresa que está en pleno desarrollo, crecimiento rápido, digamos, con una alternativa de ver más allá, por lo cual el techo no se sabe cuál va a ser. Y esto lo demuestra el personal, lo demuestra la camiseta que usa el personal. Todos quienes pertenecen a esto, uno en el semblante lo adivina rápidamente, ¿no? Hacer las cosas bien, paso firme, es un poco así. Efectivamente, Sotic es una empresa que se caracteriza por el dinamismo, siempre pensando en lo que viene. En este momento de incertidumbre hemos decidido salir al mercado y tratando siempre de pensar en el cliente, en llegar al cliente y en sus necesidades, con un montón de planes a futuro a pesar de la situación. Nosotros tenemos equipos de trabajo. Justamente mi función es coordinar el accionar entre ellos. Tenemos un espíritu de trabajo y una filosofía de empresa. Todo esto nos lleva siempre a seguir avanzando. Ese es el espíritu de la empresa. Cuando propuestas que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento, como estuvimos hablando, y priorizar el cliente, por ahí significa un poco el equilibrio que tiene la empresa en el crecimiento, que viene siendo sostenido además,
con la necesidad propiamente dicho de quién necesita lo de ustedes. Ese balance, ese equilibrio, ¿de qué manera llega? Por ejemplo, un productor que necesita determinada estructura para armar su logística también. ¿Cómo llegan a ese equilibrio? Bueno, siempre se toma primero la necesidad del cliente como punto de partida. Y en base a eso, los equipos tratan de armarle una solución, de asesorarlo, de interiorizarle las distintas alternativas que tiene. Y en base a eso, después empezamos a charlar de los costos, siempre tratando de armar y de lograr que la operación se realice. Cuando tienen que medir ese equilibrio que yo te preguntaba, ¿la empresa está en condiciones o es solvente como para llegar a decirle al cliente, tomate más tiempo? Así, concretamente, tomate más tiempo. Sí, sí. Las ventas para Sotik no solamente es una operación comercial, es un desafío. Para nosotros una venta es un desafío de lograrla y que el cliente quede satisfecho. Y si Sotik tiene que resignar en algunas situaciones, lo hace. Ese es el espíritu de la empresa. Uno, te digo la verdad, que ya con los años que cargan el lomo de ver empresa, de ver establecimiento, entra, ve la estructura, ve el trabajo, ve los dos turnos, ve 200 personas trabajando, y sí, sabe que la única manera de poder crecer y llegar es esta. Así que, felicitaciones por lo que hacen, ojalá puedan seguir. Creemos que sí, que lo van a hacer, tienen base firme. Así que lo que quieras decirle, sobre todo al productor ganadero, al productor granario de nuestra Santa Fe, de nuestra Argentina, decirle. Bueno, que estamos siempre dispuestos a dar una mano. Como dije, las operaciones son desafíos, que se contacten con la empresa por las distintas redes sociales, que se acerquen, que conozcan, si no conocen el producto, que vengan, que le mostraremos la planta, que sepan de qué se trata, y que quien viene a Sotik, estamos convencidos que nos va a comprar. Dijiste todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por visitarnos. Bueno, Manuel, en la gerencia comercial, esto que va un poco ligado a lo que decía Mario, es decir, esa estrecha relación que hay en poder llegar y brindarle al cliente lo que necesita y acomodárselo para que él pueda. ¿Pasa por ahí lo tuyo? Sí, completamente. Y nosotros tenemos una relación muy cercana con el agro, fundamentalmente por nuestra ubicación geográfica en el país y porque a lo largo de estos años, Sotik ya tiene más de 40 años en el mercado, hemos acompañado a muchos productores en todo este recorrido. De hecho, bueno, hemos pasado de proyectos muy simples en nuestro arranque, cuando recién estábamos desarrollando este producto, a tener hoy en día almacenes automáticos, almacenes inteligentes, que un poco es a lo que apunta hoy la empresa de potenciar. Por supuesto, la tecnología es lo que se viene, lo que ya está implantado, pero a un nivel que estamos viendo en las industrias realmente muy elevado y comparativamente muy cercano a lo que se ve en otras partes del mundo también. Ahí estamos viendo las imágenes de algo, yo digo, enorme que han construido y tiene que ver con una empresa que comercializa. Contarle a la gente de qué se trata esta obra enorme que hicieron. Sí, estamos en pleno proceso de montaje de un almacén automático, para que entienda la gente, en el cual toda la operación de los pallets que almacena este cliente se manejan de forma 100% autónoma. Es decir, no hay operadores dentro del depósito. Todo obviamente avalado por un y comandado por un software. Nosotros en esa operación, en ese proyecto, en el cual nos juntamos con una empresa europea que aporta la tecnología y el 100% de los fierros, de la estructura, de todo lo que se está haciendo es fabricación nacional,
hecha en nuestra planta, completamente todas las piezas. Y estamos hablando de un almacén de 9.000 pallets a 25 metros de altura, autoportantes, es decir, en la misma estructura de la estantería es la que sostiene toda la nave, y como les decía recién, completamente automatizada, en San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Así que estimamos que para el mes de junio del 2024 va a estar operando al 100% ya ese depósito. Última pregunta y el agradecimiento por atendernos. Decime sí. No hay otra respuesta. Tu respuesta tiene que ser sí. ¿Te sentís orgulloso al haber intervenido, interrelacionado con esta empresa puntualmente? Sí, completamente. Que hayan elegido, sobre todo a Sotic, una empresa nacional, de una empresa familiar, versus otras empresas del exterior que tienen mucho más trayectoria en ese tipo de almacenes, y confíen en ellos y que realmente que estén muy contentos con los avances, a nosotros nos pone muy, muy orgullosos. Sí. Gracias. No, por favor. Muy bien, nos vamos en busca de nuestra segunda y última pausa. No te vayas, porque al volver vas a conocer toda la historia, toda, de cuando era la industria automotriz de Cabé, después vino la fábrica de tractores Fiat, ahora el parque industrial, y todo el desarrollo y todo lo acontecido en el medio también lo vas a saber. No te vayas, ya venimos. Auspicia este bloque. Timpra, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercados Particulares de la República Argentina, Seccional Buenos Aires. Sotic, soluciones de almacenamiento. Ordena tu empresa y tu vida. Encontralos en www.sotic.com.ar. Bien, arrancamos la última parte de nuestro programa para el día de hoy. Lo hacemos con un nuevo informe. Vamos a presentar este informe que tiene que ver con un núcleo bastante importante de verduras. Se llaman las crucíferas. Y mirá, tomá conciencia de todo lo que te aporta. Ahí va. Las crucíferas son originarias de Asia Occidental y Europa. Constituyen un grupo de vegetales con importantes propiedades curativas y protectoras. Son las siguientes: brócoli, repollito de Bruselas, coliflor y otras coles, nabo y repollo blanco y colorado. Para que no pierdan sus propiedades, es recomendable consumirlas cocidas al vapor o preferiblemente crudas, y de ser posible, deberíamos incluirlas diariamente en nuestra alimentación. Son ricas en fibra, betacarotenos, provitamina A, vitamina K y C, minerales antioxidantes, entre ellos hierro, calcio, zinc y selenio. Bueno, y ahora sí, vamos a arrancar una charla muy, pero muy rica, de mucha historia, y lo vamos a hacer con el ingeniero Pomarré. Vamos a saber ¿qué pasó con la de Cabé? ¿Se acuerdan de la de Cabé que fabricaba sus autos en Sauce Viejo? También vamos a saber qué pasó con la fábrica de tractores Fiat en ese predio y otras cuestiones que se fueron sumando. Hoy, ese terreno que alguna vez fue parte del parque industrial de Sauce Viejo, hoy ya no lo es tampoco. Hoy es un terreno privado. Pero está bueno hablar con Ángel, con tanta historia, tanta memoria, y qué bueno está aprender o recordar todo lo que pasó. Mirá. Bueno, ingeniero, en principio, muchas gracias por recibirnos y permitir que podamos mostrarle mínimamente a toda la Argentina lo que significa el Parque Industrial de Sauce Viejo. No, el agradecido somos nosotros por ayudarnos a divulgar nuestra actividad, que nuestro corazoncito, nuestro ego, indica de que debemos publicitarlo bastante más para que toda la región tenga noción de lo que aquí hacemos. Es un esfuerzo considerable,
de varios miles de personas. Bien, esto nace con la ley de automotriz de la época de Frondizi, del desarrollismo, donde se generaron 9 fábricas de autos. Una de ellas es DKW, que decide instalarse, atraída por capitales santafesinos, en la localidad de Sauce Viejo. Se fabricó el auto DKW, donde en sus últimos ya era Audi. Ya se había formado en Alemania la fusión de NSU, DKW y otras empresas más, formando la palabra Audi. Lamentablemente, fines del año 1968 cesa la producción, la planta queda inutilizada, parada, y durante el año 1969 Fiat, que estaba instalada en Córdoba fabricando motores para sus autos, tractores, camiones y grandes motores, decide comprar e instalarse en Sauce Viejo. Por lo tanto, a fines del año 69 salen los primeros tractores Fiat de las líneas de montaje en Sauce Viejo, lo cual continúa hasta aproximadamente año 1978. En el ínterin, marzo de 1973, Fiat adquiere a la provincia 46 hectáreas, las cuales se suman a las 32 que era la fábrica de tractores, y nace lo que es hoy el Parque Industrial Sauce Viejo. En esas 46 hectáreas instala la fábrica de motores y la fábrica de camiones y las plantas de tratamientos térmicos. Todo un proceso que llevó a producir al año 75, año 76, 45 tractores por día, 70 motores diarios y 22 camiones pesados por día. Producción que se interrumpe en agosto de 1977, reforma financiera del gobierno militar, y entramos en un letargo horrible. Yo perdí 5.000 compañeros, éramos 5.000 en aquel momento. ¿Trabajadores? En el orden de los 5.000, fue algo tremendo. Los primeros 2.000 despidos fueron el día 30 de diciembre de 1978, no me olvido más. Y ahí, interrumpidamente, hasta 28 de febrero de 1982, donde se van los últimos ingenieros y contadores, los últimos profesionales. En el interín, desde el 78 en adelante, Fiat se dedica a importar maquinaria fabricada en Italia, tanto tractores, y trae por primera vez cosechadoras que nunca habíamos hecho en Santa Fe. Aquí en Sauce Viejo no se hizo nunca una cosechadora. Se importaron la marca Laverda. Esto continúa hasta el año 1988, en donde el grupo Fiat decide desprenderse de todas sus plantas en Argentina. La parte de automóviles la toma Macri, el grupo Socma, y se instalan, o sea, lo que es Sebel. Grandes motores diésel se vende al grupo Idearte Garfunkel. La planta de Materfer se vende al grupo Idearte Garfunkel, caseros lo mismo, y por último se vende al grupo Idearte Garfunkel la planta de Sauce Viejo, donde comenzamos nuevamente a fabricar tractores con la marca Agritec. Hicimos tractores desde 1988 a 1991-92, en donde se paraliza la producción y se decide vender todo. En todo ese proceso, nosotros éramos empleados, hicimos una propuesta de pagar con nuestras indemnizaciones una partecita, y que hoy es Orfiec. En el mientras tanto, se va creciendo el parque industrial anexo a Fiat en distintas empresas. La primera fue una empresa que armaba computadoras, Giero Merati, después sigue Sinter, y hoy tenemos ocupado totalmente el predio de 172 hectáreas, con 70 empresas, y trabajan 2.000 personas en ese orden. Muy bien, y así vamos llegando al final de un programa más de Santa Fe Productiva. Como siempre lo hacemos, presentar la invitación que tiene que ver dentro de una semana, solo 7 días, para volver a encontrar esta Santa Fe Productiva con un nuevo desafío. Será hasta entonces. Muchísimas gracias.